Nos encontramos en el lugar del misterio. Hoy Buscadores de Almas se ha trasladado a un lugar único, a la Hacienda Las Cenizas. Se le conoce así, pero fue un antiguo convento. Luego lo restauraron e hicieron un geriátrico, pero en el lugar donde se encuentra duró apenas unos años abierto. Acompáñenme. Y esta noche nos acompaña Álvaro. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? Gracias por acompañarnos en este lugar que tú visitaste hace algún tiempo. Sí. ¿Y qué te ocurrió en él? Pues hace un año aproximadamente vinimos dos amigos míos y yo. Y nada, era un día de noviembre, era de noche ya. Y vinimos a pasar el rato, a ver qué ocurría, ¿no? Porque decían que aquí pasaban cosas, pero nosotros éramos escépticos y no creíamos nada de eso. Estuvimos aquí un rato, dimos vueltas por la zona, y en principio nada, ¿no? Pero ya llegado a las 9:30 o así aproximadamente, fue ya oscureciendo. Mira, a partir de esa hora, cuando empezó, escuchamos un golpe y nuestra primera impresión, lo que pensamos es que como era un sitio antiguo, pues que se había caído algo. Pero ese golpe otra vez se volvió a repetir. Y
entonces ya notábamos una sensación tanto... Sí, que no estabais solos, ¿no? No estábamos solos. Una sensación extraña, como si alguien nos observaba, que eso es lo que la gente cuenta, que la gente, que aquí te observa a alguien. Y nada, nos asustamos y seguimos investigando porque llevábamos nada, media hora en el lugar. Y fue entonces cuando esto ya nos asustó bastante, escuchamos un grito, pero un grito muy intenso. Y decidimos salir corriendo. Fue un convento. Luego con los años, porque este convento es de principios del siglo pasado, se hizo una hacienda, ¿no? Sí, una especie de hacienda. Exacto. Sí. Luego esta hacienda se rehabilitó y se convirtió en lo que fue por último, que fue un geriátrico. Pero el geriátrico, Álvaro, duró muy pocos años, ¿no? En funcionamiento. Sí, aproximadamente, ¿no? Unos 8 años, o no, poco más, porque según me han contado, aquí se sentían, se vivían unas sensaciones un tanto extrañas, inexplicables, ¿no? por las personas mayores que vivían aquí. Y antes me decías que tú no creías en estos temas. A partir de lo que te ocurre aquí, ¿empiezas a creer? Yo era un completo escéptico, pero desde que vine aquí, porque vinimos en plan así un poco de cachondeo, ¿no? Sí. Pero a raíz de lo que nos ocurrió, empecé a creer en este. En ¿qué tiempo temas. Llevas viendo Buscadores de Almas? Pues llevo desde que me pasó eso, bueno, antes, que fue hace un año como he dicho, antes ya os veía, pero ya fue a raíz de los sucesos que pasaron cuando me hice un fiel seguidor, ¿no? De la serie. Sí. Vale, pues esta noche tenemos muchas pruebas en este lugar, pocas son las cámaras que han entrado y hoy Buscadores de Almas va a intentar buscar nuevamente el misterio. Por lo menos lo vamos a intentar. Y a ti, Álvaro, te tengo una prueba. Álvaro le ha cambiado hasta la cara, pero te tengo una prueba. Si yo te digo que te dejo solo aquí, ¿te quedarías? Ahora te podría decir que sí, porque es de día, pero las cosas, como tú dices, cambian de noche. Cambian de noche. Sí. Bueno, lo vamos a intentar, no prometemos nada. Si no dejo a Álvaro, dejaré a otro miembro del G. Bueno, Juanan está diciendo a mí. Vale, vale, si yo lo tengo en cuenta. Comenzamos esta investigación. Bueno, Álvaro, ha caído ya la noche en este lugar donde hemos tenido ya nuestras experiencias cuando estábamos sacando los equipos del coche y lo traíamos a un lugar más o menos que estuvieran seguros, ¿no? Hemos escuchado a alguien caminar en la planta de arriba, creemos, pero hay una cosa muy importante que tenemos que apuntar. Frank comenta que arriba ha notado él más movimiento o más presencia extraña y que el sitio está muy cargado. Y Álvaro confirmaba que era cierto, que era la parte de arriba, ¿no? Sí, la parte de arriba es la que comenta la gente que está más cargado de actividad. Álvaro, ¿preparado? Preparado. Ha cambiado ya esto, ¿no? Mucho, ha cambiado mucho. Como te pregunté antes, ¿te quedarías? Yo creo que ahora mismo mi decisión es que no. Vale. Yo tendría que haberte dejado de primera hora ya. Y no ni preguntarte, dejar. Sí, pero hemos experimentado ya algunas cosas. Exacto, ese ha sido el fallo de lo que nos ha pasado los dos, sí, por venir solos. Hemos venido solos mientras que Fran preparaba parte de los equipos. Hemos traído otra parte aquí y resulta que nos hemos encontrado, sí, de cara con lo que supuestamente creemos que varios fenómenos paranormales. Así que adéntrense con nosotros en esta investigación.
esto está cargado. Como decía Fran. Cuidado con esto. Sí. Esto está cargado, ¿eh? Sí. Mira. ¿Hay alguien que me esté escuchando? Es que no hemos dado la buena noche, ¿eh? Buenas noches. Nuestra intención no es la de molestar a ninguna entidad de las que puedan habitar este lugar. Nos gustaría saber si necesitáis nuestra ayuda. Está cargado esto, ¿eh? Diego, ¿no has escuchado dos golpes allí? Sí. ¿Lo has escuchado, no? Yo creí que tú te habías movido, ¿no? Juan y yo lo hemos escuchado perfectamente. Claro, yo me he vuelto. Top. Claro, lo que pasa es que yo con las cámaras no veo. No, es que se escucha perfectamente. Ya me ha parado, estaba. Claro que se ha vuelto loco. Justo mira. Allí, y allí se ha vuelto loco también. Y ahora nada. Bien. Menos mal que no somos los únicos que tenemos este detector. Fuimos los primeros, pero ya hay muchísimos. Esto no tiene carta, esto no tiene trampa ninguna. O suena o no suena. ¿Por qué? Porque detecta algo. Está claro, ¿eh? Si hay alguien aquí con nosotros, ¿puede ponerse delante de este detector? Que no hay corriente eléctrica en ningún lugar de esta hacienda ni tampoco en los alrededores, porque ya decimos que estamos, como dijimos antes, en una zona, se puede decir, un cementerio de casas. Sí, un cementerio de casas. Vamos a intentar probar primero la Spirit Box, pero me gustaría que Fran suba a la parte de arriba. Intenté contactar con esas entidades. A lo mejor yo me decido y subo. Lo que pasa es que el acceso está un poco dificultoso, como se pueden ver los techos, y esos son racillones y están casi todos rotos, ¿no? Y es un peligro. Pero bueno, vamos a intentar por todos los medios subir a esa planta donde tú estuviste grabando y a ver qué ocurre. Álvaro, que se siga pensando si se va a quedar o no. Lo pensaré. Vale. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Es que yo creo que hay algo, viene y se va. Sí. Porque ahora otra vez ha sonado algo ahí. Ha crujido algo. Si hay alguien que nos esté escuchando, ¿puede dejar caer alguna pieza de escayola del techo? ¿Puede mover algún tubo de estos de plástico que tengo frente a mí? Fallecieron muchas personas aquí.
quedarse quieto un momentito. ¿Los propietarios de este lugar están habitándolo? ¿Me podéis dar el nombre de alguna monja que estuvo aquí hace más de 6 décadas? Vamos a adentrarnos en la parte antigua, porque sí, estamos en la parte que se hizo la reforma hace unos 20 años más o menos. El suelo está muy, muy mal porque hay muchas piedras, muchas losas que resbalan un montón. Ahora mismo está esto tranquilo, vamos a coger el aspirador. Vamos a procurar en esta investigación y en la siguiente cortar lo menos posible a petición de todos ustedes y que se vaya viendo todo lo que hacemos. Siempre lo hacemos, ¿no? Pero bueno, esta vez vamos a intentar que sea todavía más riguroso. Luego este cable lo conectaremos a este amplificador de señal o de sonido. Bueno, conectamos la famosa Spirit Box. No vayan a pensar que Álvaro es un exagerado porque lleve guante, porque es que hace un frío tremendo, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tenemos que aguantar un poquito y no podemos utilizarlo, por lo menos yo. Buenas noches, ¿hay alguien que nos escuche? ¿Hay alguna monja aquí en este lugar? ¿Hay alguna monja aquí en este lugar? ¿Hay alguna monja aquí en este lugar? Hola, ¿cómo se llama? Paco, se me ha cortado la sangre. Sí. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted, caballero? ¿John? ¿Jorge? Jorge, buenas noches. ¿Usted qué tipo de apego tiene aquí con esta, en esta vivienda? Qué pose más rara, ¿no? Madre mía, pero a mí lo de la monja me ha dejado. Sí. En cuanto han mencionado el tema del convento,
¿Por qué cerró el convento? ¿Tenéis aquí más energía o nos cambiamos a otro lugar? ¿Queréis que vayamos al cobertizo? Sí, sí, sí. Pero yo... No veo nada. Álvaro, te pido que lleves este foco. Aquí se enciende en caso. Y en caso de que pase cualquier cosa o algo, lo enciendes, ¿vale? Digo, espérate, antes de subir para arriba, apaga la espiribó o desconéctala de ahí y ponlo ahí. ¿El amplificador? Sí, sí. Venga, pues vamos a seguir. Bueno, pues el altavoz es lo que voy a retirar, ¿vale? Puedes apagarlo cuando... Gracias. ¿Hay alguien que nos esté escuchando? Porfa, ayuda, por favor. Porfa, ayuda, por favor. Porfa, ayuda, por favor. Ayuda, por favor, ha dicho. ¿Quién pide ayuda? Ayuda. Fíjate que hay diferentes frecuencias. ¿Qué ha dicho? Enciende el foco, por favor. Enciende el foco, enciende el foco. ¿Qué has visto, Fran? Qué poco me gusta cuando hace esas carreras. Sí. ¿Eso que tiene la Spirit conectada? ¿Has visto lo que nosotros vimos ahí? Sí, en esa pero yo me he callado. He visto una cara, solo la cara pasada. Es que antes de empezar a grabar, preparando las cámaras, vimos también algo cruzado ahí en esa ventana. ¿Qué has visto? No, ha empezado a entrar por eso. Empezamos como si fuera general y con una luz por ahí. Que no hay nadie, ¿no? No, no. Esto está muy bien, pero esto hay que buscar... Espérate, no, claro. Espérate un segundo, esto está cerrado. Aguanta un momento. Aguanta ahí. Déjame ver un momento. Toma. Toma, espérate. Es increíble cómo se ha escuchado. Ayuda, por favor. Es increíble. Tienes que retirarte. Es que tiene tanta ampliación. Vuelvo a hablar. Esto es un experimento que estamos haciendo.
pita, ¿te has dado cuenta que fuera no pita de aquí? Nada, pita? Nada. No pitaba nada. Por el sonido. Ten cuidado que nosotros no oímos las ondas que hay alrededor nuestro, donde se mueven ellos, ¿eh? ¿Nos podéis dar un nombre de uno de nosotros cuatro? A medida que te vas moviendo, vas captando otros campos. Ya les digo que es un experimento que teníamos ganas de probar con el altavoz. Pero lo gracioso de esto es que se producen palabras, ¿no? Se escucha gente. ¿Eh? Se escucha gente. Yo lo escucho, ¿eh? ¿Tú lo escuchas? No. Yo escucho una respiración, sí. Lo que sí voy a decir una cosa. ¿Escuchas eso? No. Un paso. Ese aparato, aparte de amplificar, produce, Frank, unas ondas electromagnéticas que para las voces le viene estupendamente. ¿Ha dicho sí? ¿Se ha visto? Ah, espérate. Porque todo esto son frecuencias, nosotros mismos somos frecuencias. Eso sería para hablar un programa entero de qué, por qué somos frecuencias. Sí. Hola. ¿Están respondiendo o no? Sí. ¿Y con esto con los cascos tú dices una cosa? Hace una prueba, es que los cascos no... no ya, yo sé que para ellos no... Claro, pero para los telespectadores no, no es válido. Pero es que no me gusta a mí, es que con los cascos se escucha, luego se escucha ese pitido. Luego te da una vuelta. Es que tendríamos que... ya tenemos que hacer... ya he visto esto, porque yo creo que somos de los primeros que hemos hecho esto, por lo menos en el campo este paranormal. Con un altavoz, ¿eh? Yo no estoy hablando del amplificador. Amplificador de esos hay 300.000 y sale hasta en Made in Black, salen con un amplificador de estos también. Y en las películas de espías, etcétera, etcétera. Yo me refiero a conectarlo con un altavoz y en un sitio del misterio. Como vemos que tiene resultado, que no ha sido ninguna tontería. Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.